apretado para ustedes y al abrazo especial. No, debería haber sido al revés, un abrazo apretado y un saludo especial, pero no importa, yo sé que ustedes me entienden. De verdad, estoy muy emocionada de poder estar nuevamente en un lugar urbano, en un lugar de mi ciudad, aquí en La Paz, Bolivia, llegando a todas las naciones gracias a la señal satelital de EJTV. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que nos mira, a todas las personas que nos escriben, a todos los que hacen posible que esto se dé, ¿cierto? Porque no es por nuestra fuerza, ni siquiera porque quisiéramos, sino porque realmente tenemos el apoyo de muchas personas que hacen posible que estos programas puedan salir al aire. Hoy nos encontramos en la parte sur de mi ciudad, sí, bien al sur, y para que vean que el clima aquí es totalmente diferente, hay más verdecito, les he mostrado muchos edificios, mucho ladrillo, pero ahora como que queríamos mostrarle algo más verde, y qué lindo, salió el sol, nuestro cielo está totalmente despejado para nosotros, y estamos aquí en un lugar súper tranquilo, donde la gente viene a pasear, especialmente los fines de semana, se llena aquí de gente, de bicicletas y demás. Este es un caminito hasta para las bicicletas, que es bien raro encontrarlo acá, así que la gente lo disfruta muchísimo. Quiero agradecer a todo mi equipo de producción que hoy también se vinieron. Estamos muy contentos de hacer el programa. Hoy lo van a disfrutar como siempre. Lo hemos preparado con mucho cariño. Tenemos los diferentes espacios, tanto de nuestro libro, para que ustedes lo puedan, puedan saber de qué se trata, el disco nuevo, el artículo que vamos a estar leyendo, que está por demás interesante. Y bueno, todas las cosas que se han preparado para hoy día, de verdad siguen siendo muy especiales. Esto que ustedes nos ven aquí afuera, que les ha gustado muchísimo, por eso les agradezco, porque también nos están apoyando en esta idea loca que hemos tenido, va a durar solamente una temporada, pero sí les prometo que dentro de nuestra escaleta general, como llamamos nosotros, dentro de nuestra agenda general del programa, está ya dicho de que por lo menos una vez al mes vamos a estar saliendo a grabar a varios lugares, no solamente en mi ciudad de La Paz. Estamos planeando salir, ir a conocer los diferentes departamentos de Bolivia, irnos a Cochabamba, a Oruro, que está tan cerca de La Paz, y todo para que ustedes también puedan disfrutar con nosotros de lo que es hacer un programa en directo, y un programa así de simple, un programa bien sencillo, pero con el contacto más palpable posible con la gente, con la naturaleza y con este tema urbano, que es lo que nos caracteriza, que es el tema de la selva urbana, ¿ok? Pueden escribirnos en nuestro correo electrónico en laselva@sccbolivia.com. Hay algunas personas que nos han estado incluso mandando algunos mensajes y preguntando cómo hacemos para poder tocar en la selva. ¿Va a haber todavía grupos? Claro que sí, y van a haber grupos, porque vamos a estar además lanzándolos de una manera muy especial a nivel internacional. Vamos a estar con algunos productores cristianos y no cristianos para que puedan escuchar su música y ayudarlos también, porque a veces uno dice, bueno, estoy con mi grupo hace años y no pasa nada y sigo en el mismo lugar. Bueno, algo de verdad necesitamos, ¿no? Tal vez alguna forma mejor de hacer nuestra música, nuestras composiciones posiblemente no son tan buenas como nosotros pensamos, y creo que cuando tienes un productor siempre te ayuda un poquito a ver y ampliar tu espectro, tu visión y de lo que quieres hacer. Así que vamos a estar lanzando muchas bandas al estrellato, si se puede decir así. Así que lo que tienen que hacer es prepárense un cover, vuelvo a reiterarles, prepárense un cover de alguna canción obviamente cristiana, al estilo de ustedes, y algunas dos composiciones que tengan, que las vamos a estar haciendo ver y haciendo escuchar acá en el programa, también por algún productor a nivel internacional como también nacional. Así que si tienen ya todo esto, ustedes pueden inscribirse a esto que va a ser la participación de la gente en la selva en nuestro correo electrónico. Vuelvo a reiterarles, en laselva@sccbolivia.com. nos dejan sus datos, la biografía de su banda, cuál va a ser el cover que van a realizar. Y bueno, ya la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que podamos hacerles venir y grabarles y todo eso, porque sé que a veces dicen, no, es que mi sonido no está muy bien en mi casa y demás. Bueno, nosotros sí realmente les ayudamos en esto del sonido, incluso a veces hasta conseguir ciertos equipos para que puedan tener una buena calidad en lo que nos están ofreciendo, ¿ok? Chicos, momento de irnos a lo que tenemos, que es nuestro artículo. Vamos a darle una buena lectura al artículo del día de hoy. Adelante. El título dice, señales de un agradador de personas. Vuelvo a decirles, agradador, que le gusta agradar a la gente. Ahora vamos a verlo si lo hemos tomado del lado bueno o del lado negativo, porque tiene sus dos lados, ¿ok? Este está escrito por Joyce Meyer. Vamos a estar leyendo esto más adelante, ustedes no se lo vayan a perder. Oye, ya me estoy así como que... ¡Ah! ¡Qué buena!
mira esta piedrita, ¿no? No saben lo que me ha costado subir porque mi zapato es resbalosito. Ahorita voy a resbalar como resbalín. Bueno, seguimos acá en la selva urbana, en un lugar bien tranquilo, en un lugar bien bonito, además con sol. No notan así mi cara de no estoy acostumbrada al sol. Soy china, más el sol, un desastre. Pues que no puedo, me estoy dando la cara directa. Pues chicos, ¿qué voy a hacer ya? Ok, vámonos al disco en promoción aquí en la selva. Ok, el disco en promoción es Koalo Zamorano, Sesiones Orgánicas y obviamente el sello discográfico es Canción Producciones. Koalo Zamorano lanzó el EP Sesiones Orgánicas, que además ya lo hemos estado viendo y promocionando acá en el programa, para el cual trabajó con músicos de gran calibre en una jornada de 4 días, dando forma definitiva a los nuevos arreglos de temas como Jesús, eres mi buen pastor, Damos honor a ti, Santo y Cosas poderosas, entre otros. Todos de su autoría y que se han dado a conocer a lo largo de los últimos 20 años, algunos en la voz de Marco Sweet. Sesiones Orgánicas contó con la participación de Roberto Prado Jr., Javier Solís, Daniel Fraire y de Marco Johnson en la ejecución de los instrumentos, quienes también colaboraron con Koalo Zamorano en los arreglos. Para él, este proyecto es especial, pues incluye por primera vez la participación de su familia en uno de sus álbumes. Para el primer sencillo promocional, No Podría Vivir, Koalo invitó a su hija Lauren a acompañarlo en la voz. Asimismo, en los midlays de las canciones Más que Palabras, Jesús eres mi buen pastor y Dame de beber con todo mi ser, eres rey, Lorena Zamorano, su esposa, participa cantando, mientras que en Santo se hace acompañar por toda su familia. Junto con las canciones del EP se produjeron los 7 respectivos videoclips dirigidos por Jesse Peña en colaboración de Christopher Witt, trabajos realizados igualmente en Simeon Music Studio en Nashville, Tennessee, en el que se grabaron los temas que paulatinamente han sido alcanzados en los medios y en las redes sociales y que serán estrenados obviamente en totalidad en el transcurso de los meses. Sesiones Orgánicas dan nueva vida a estas 7 canciones, permitiendo que una nueva generación pueda cantarlas y hacerlas parte de su vida devocional. Ahí está ustedes y por supuesto nosotros le damos ahí las 5 estrellas a Koalo Zamorano. 7 canciones con varias participaciones muy muy bonitas. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Ya estamos nuevamente con ustedes y ahí estaba el disco en promoción, un disco que para algunos sonará un poco antiguo, para otros dicen, ah, ¿en serio? Koalo Zamorano sacó algo último y realmente está bastante, bastante bonito. Interesante, ¿por qué Sesiones Orgánicas? Yo recuerdo cuando la entrevistaba, se utiliza mucho, especialmente en países extranjeros, el tema que algo está producido orgánicamente, ya no con químicos, sino que algo más natural. Entonces, bueno, nosotros es así como que Sesiones Orgánicas es con órgano, no, es que es algo más como, en vez de decir unplug, algo más desenchufado, algo más acústico, es así como él lo ha trabajado. Bueno, quiero invitarles a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en nuestra página En La Selva. Ustedes van a www.facebook.com/enlaselvabolivia y también pueden estar visitándonos en el Instagram y en el Twitter con nuestro nombre de usuario @enlaselva. Síganos, en serio, para nosotros es súper lindo que estén del otro lado y que nos comenten y que nos escriban. Quiero agradecer a la gente que nos ha estado escribiendo últimamente y que ha estado agregándonos con el me gusta aquí en el Facebook. Mil gracias, de veras. Ya somos más, no como antes éramos, pero por lo menos, bueno, hemos ido creciendo poco a poco. Sé que muchos miran la página, algunos como que les da flojera decir me gusta, pero háganlo, así sabemos que están del otro lado y que pueden darnos unos feedbacks interesantes, que para nosotros es el key del asunto. Nos ha estado escribiendo el otro día una persona, sé que esto es algo más personal, pero igual, de todas maneras, quiero agradecerle. Déjenme ver si puedo ubicarla. Nos ha escrito, ¿dónde estás? No la tengo porque me ha escrito en el Facebook de La Selva. Pero igual, quiero agradecer a la persona que me escribió y me sigue en las redes y me preguntaba cómo, a pesar de que tienes una niña con necesidades especiales, puedes decir que has encontrado la plenitud, ¿cómo es eso? Y bueno, no me pude dar el tiempo todavía para responderle, pero quiero agradecerle. No me incomoda para nada que puedan escribirme y preguntarme ciertas cosas. Yo soy muy contenta pudiendo responder y por lo menos, de alguna manera,
contarles un poco de mi experiencia, de lo que vivo. Ojalá podamos ayudar a alguien. Creo que para eso estamos todos en este planeta, para ayudarnos los unos a los otros, no para hacernos pedazos, no para apuntarnos con el dedo, sino para ayudarnos. Esa es nuestra misión de vida y de todos. No necesitas pasar por un problema realmente terrible o muy particular para que digas, bueno, sí, realmente algún día ayudaré a alguien, ¿no? En tu vida diaria, en lo que haces, en las decisiones que tomas y de la manera en que las tomas, ya después viendo los resultados, tú verás si te va bien o te va mal. Así también tus experiencias de vida ayudarán a alguien. Pero lo más importante en todo esto es que al aprender, si hemos hecho bien o mal, aprendamos pues de las cosas, de que lo más importante es agarrarnos de Dios, agarrarnos de sus preceptos, de sus promesas, agarrarnos de sus lineamientos para tener una vida no llena de hipocresías, sino una vida así. Como uno puede verla, cualquiera puede verte donde tú estés, tú puedas presentarte como eres, sin tener nada que ocultar y sin tener nada que maquillar. Creo que eso es una de las cosas más lindas que te puede dar el de pronto seguir a Cristo y seguirlo con un corazón sincero. Momento de irnos a nuestro retreat. El retreat de hoy lo trae Kenneth Marroquín y dice: el hombre juzga y condena, pero Dios ama, perdona y restaura. Nada más al pelo, ¿no ven? Ni lo había leído. Bueno, chicos, momento de reiterarles antes de irnos a una transición. Vámonos a ver cuál es el artículo que estaremos leyendo hoy día, que está bien interesante. Oye, conste que por si acá, no es que, ay, que la Chibi no se prepara, pero es que me encanta cuando de pronto me salen así las cosas espontáneas. Igual voy aprendiendo con ustedes, voy leyendo y es para mí una sorpresa y creo que, bueno, se dan cuenta de todo lo que me pasó aquí en el programa. Ok, vamos al artículo, adelante. Dice: señales de un agradador de personas, por Joyce Meyer. En un ratito más lo estamos leyendo y en un rato más ustedes van a conocer a un nuevo artista en la escena musical cristiana. No se separen, esto es en la selva, en un lugar urbano que, aunque no es alejado de mi ciudad, estamos en plena ciudad, es así, tranquilito. Selva, ustedes no se han equivocado de canal, por favor no le cambien. Estamos, la verdad, llegando casi al final del programa, pero agradecerles a todos por su sintonía. Siempre es importante contar, además nos gusta mucho de que puedan escribirnos, de que puedan comentar sobre el programa y por supuesto decirnos de dónde nos escriben aquellos que nos miran en otros lugares del planeta, en Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina y tantos lugares, ya ni me acuerdo, Guatemala, Costa Rica, por supuesto que siempre nos están mirando. De veras que queremos saber de ustedes, así que escríbanos. Y bueno, alguna otra sugerencia que tengan para el programa, siempre abiertos para que podamos recibirla y que ustedes sean los protagonistas del programa. Chicos, ha llegado el momento de conocer a un nuevo artista en la escena musical cristiana. Antes, echémosle un vistazo otra vez, me encanta el título de este artículo, además que es así como larguísimo, van a tener que ustedes acomodarse bien, conste que no vale dormir para aprender, pero va a estar bien bonito. Vamos al artículo un ratito. El artículo de hoy dice: señales de un agradador, entre comillas, de personas. Agradador. Si me están escuchando por radio, es agradador, no agrandador. No como el Vico, agrandador de personas. No, no, no. Agradador, el que quiere agradar a las personas, escrita por Joyce Meyer. Ok. Bueno, luego vamos a estar con eso, ya saben que tenemos nuestra lectura, pero también en este espacio tenemos las preguntas de ustedes, las preguntas de la fábrica de confesiones que no nos hemos olvidado, las estamos recibiendo todavía y estamos respondiendo en vía interna. Ustedes pueden hacernos llegar cualquier pregunta que tengan, doctrinal, emocional, sentimental, existencial, de todo, aquí a la selva, laselva@sccbolivia.com. El pastor selvático es el que contesta, el pastor selvático es el que nos ayuda y nos da una buena mano. Muchos necesitamos en un momento de nuestra vida algún consejo, alguien que nos dirija, alguien que nos marque un rumbo, pero un rumbo que esté bien fundamentado, porque algunos, por sí, nuestra experiencia, pues decir, sí, hace esto, podemos pelarla, pero de pronto cuando nuestros consejos están basados en un fundamento fuerte, que es la palabra de Dios, que no pasa de moda, no
pasa de moda, aunque muchos dirán, no, pero estos ya son muy anticuados. No, hay cosas que no pasan de moda y hay cosas que han venido a ser fundamento de nuestra sociedad que no deben de pasar de moda. Así que, en base a eso, nosotros les vamos respondiendo y de verdad que todos aprendemos y todos crecemos en ese momento, ¿ok? Chicos, ahora sí, vámonos a nuestro nuevo artista en la escena musical cristiana. Adelante. Él es Andy Alemany. Al igual que la música de Stevie Wonder, Justin Bieber, Boyz II Men y Justin Timberlake, Andy Alemany ha desarrollado un nuevo sonido. Algo muy diferente en la industria de la música pop cristiana contemporánea. Andy nació en Buffalo, Nueva York. O Buffalo, si quieren, Nueva York. A temprana edad, él desarrolló una pasión por la música. Poco sabía él que las huellas de la alabanza y adoración más tarde se convertirían en el modelo del plan que Dios tenía para él. Él llegó por primera vez a la escena musical después de que se unió a una banda llamada S.O.G. o Sonidos de Gloria. En esos años tuvo la oportunidad de compartir el escenario y abrir para grandes artistas cristianos como Jackie Velázquez, Los Catinas, Avalon, Audio Adrenaline, The Trick, Haddon y el trío de Hoy y Out of Eden, que era increíble. Más tarde se trasladó a Atlanta, Georgia, después de conseguir un trabajo en la industria médica. A lo largo de los años ha trabajado como gerente de operaciones para grupos de emergencia, radiología y patología. Durante ese tiempo, él también ha servido como un líder de adoración y vocalista de fondo para algunas de las iglesias más grandes y artistas musicales. A continuación se muestra un pequeño resumen de algunas iglesias. Bueno, eso no lo vamos a estar leyendo, pero dice: después de tantos años de cantar coros para otros artistas, Andy se ha lanzado como solista y su primer sencillo, Eres. Él está terminando recién su EP, pero está siendo lanzado ya en esta primavera del 2017. Vamos a ver lo último, lo nuevo y el estreno oficial. Andy Alemany aquí en La Selva con la canción Eres. What's going on? What? What's up? Toda mi vida he estado esperando alguien como tú, siempre a mi lado. Algunos dirán, no valgo la pena. Me viste a mí de otra manera. Con cada paso puedo ver, puedo entender tu amor por mí. Con cada paso puedo ver, mi vida no tiene razón sin ti. Eres lo único que anhelo yo. Eres la clave del eterno amor. Eres el suspiro de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. El suspiro de mi corazón. En la escena musical y me parece bien interesante haberlo conocido. Vuelvo a reiterarles, Andy Alemany, la canción decía Eres.
Bueno, ahora sí pónganse muy cómodos, no tanto como yo. Hoy este sol que... Bueno, no, ¿ves? Hace frío, reniegan por el frío. Hace sol, uno se reniega por el sol. Qué mal agradecidos que son. Pero bueno, igual voy a leer. No, esta es la mejor forma, no voy a estar así del otro lado. Tenemos que vernos así, ¿ok? Vamos con el artículo, adelante chicos. Señales de un agradador de personas, escrito por Joyce E. Meyer. Y dice así, este es un artículo bien interesante, es largo, ojalá podamos terminarlo, si no vamos a tener que hacerlo en dos partes. Pero ahí va, si yo hago algo para el Señor porque siento que es correcto, entonces Dios se agrada y yo tengo gozo. Pero si yo lo hago con resentimiento, sintiéndome usada y presionada, esperando ser aplaudida, entonces no tengo gozo ni recompensa. ¿Cuántos han tenido experiencia de estar atados a ser agradadores de personas? ¡Qué linda pregunta! La primera escritura que quiero que busquen es Hechos capítulo 5, versículo 20, y dice una escritura muy simple, pero voy a decir esto suficientes veces hoy y no lo van a olvidar. Asistí una vez a una iglesia donde el predicador predicó de esto como por 3 meses cada semana oíamos la misma cosa, dice Joyce Meyer. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos fueron maltratados, amenazados. Se les dijo que no predicaran a Jesús y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si lo que la gente quiere que hagamos con eso, no hay problema con Dios. Pero debemos estar listos para tomar una decisión si lo que ellos quieren que hagamos es una realidad, un impedimento para que sigamos la alianza del Espíritu Santo. Es decir, te está hablando, si alguien te dice que hagas cosas que van en contra de la palabra y tú a veces por agradarle quieres hacerlo, pero ahí te está diciendo que primero es obedecer a Dios. Si lo que quieren que hagamos va a causar que no seamos leales a nuestro corazón y no hacer lo que sentimos es recto o pecar contra nuestra propia conciencia, no lo hagamos. Una persona no es en verdad libre si anda todo el tiempo con una conciencia culpable. Escúchenme bien, una persona dice no es lo suficientemente libre si anda con una conciencia culpable. En absoluto, no deberíamos hacer cosas en las que no tenemos paz. Colosenses 3 dice que la paz debe ser nuestro juez en la vida. O sea, diciendo qué hacer y qué no hacer, y no tenemos que realmente dar excusas o razones a la gente, solo necesitamos decir, no tengo paz. Y a veces uno no sabe por qué. Pero yo le digo, dice Joyce Meyer, respeto a alguien que viene a mí y me dice, ¿sabe qué? En lo natural me gustaría realmente hacer esto y casi me siento molesta que Dios no me permite hacerlo, pero no sé, lo único que puedo decirle es que no tengo paz. Y yo no alego con eso, dice Joyce Meyer, y usted tampoco tendría que tratar de convencer a la gente de hacer cosas si ellos no tienen la paz suficiente. Hay dos formas de verlo, dice. No permita a nadie convencerle de hacer algo sobre lo que no tiene paz. Y usted no trate de convencer a alguien de hacer algo de lo que ellos no tienen paz. Necesitamos obedecer la paz y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no lo hacemos, vamos a ser agradadores de personas. Podemos ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que dice, y como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíen las buenas nuevas del Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones esperando que estén aprobados. ¿Qué decían los apóstoles una y otra vez? Usted debe agradar a Dios y no a los hombres. Él dice, mire, yo no voy a predicar para agradar a sus oídos y decirle lo que les gusta. Yo voy a hablarles para agradar a Dios y no para el hombre. Y hay veces cuando estoy predicando cosas y la gente se levanta y se va, dice Joyce Meyer, qué gran predicador además. Bueno, a mí no me gusta eso, dice, no son muchos, pero no me gusta que pase. Aún ayer cuando empecé a predicar sobre vivir para agradar a Dios, cómo debemos ser empleados honestos y no robar tiempo en el trabajo porque Dios está mirándonos siempre, una hermana se levantó y se fue. Y puede uno darse cuenta por qué la gente cuando está disgustada se van de cierta manera. Y yo no le dije a propósito, ella subió unas gradas y yo dije algo así. Probablemente algunos piensan, viene a la reunión equivocada o vine a la reunión equivocada. Y ella levantó sus dos brazos diciendo, sí. Bueno, ¿cómo piensan que me hace sentir eso? Dice Joyce Meyer. No me gusta cuando la gente lo hace.
Pero ¿sabe qué? Seguí predicando lo que predicaba. No voy a cambiar mi mensaje para quedar bien con una persona. Y ¿sabe algo? La gente que no quiere escuchar la verdad y la gente que no desea oír nada que les haga sentir incómodos, puedo decirles algo. Si usted va a una iglesia donde nunca se dice nada que les haga sentir incómodos en su silla, entonces quizá no está aprendiendo nada ni creciendo. Quizá todo lo que está recibiendo es palmadita de elogio. La palabra debería estimularlos a un nuevo nivel. No tenemos que estar bajo condenación cuando se nos predica, pero debemos estar bajo convicción. Quedamos creo en la mitad de esto. Tengo más de verdad interesante. Nos vamos a quedar con esta pregunta. Dice, ¿cuántos quieren ser extremadamente felices? ¿Cuántos desean ir a disfrutar su vida radicalmente? Vamos a leerlo en la segunda parte y en el siguiente programa. Les agradezco muchísimo. Gracias por haber sido parte hoy de La Selva. No se olviden escribirnos, entrar en nuestras redes sociales y ser parte de todo lo que nosotros preparamos cada día con muchísimo cariño. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao. Like a tide, it is rising up.